qué desgracia. Muy bien, hoy quiero hacer una entrada diferente, okay. Algo especial. Todo suyo. Voy a decir. Por favor, chicos, colchonetas. Quiero las dos colchonetas, tráigame las dos colchonetas. Okay. Tráigame las dos colchonetas. La otra colchoneta, por favor, la otra colchoneta, tráigala aquí, colóquela así. Muy bien, así, colóquela ahí. Muy bien, ahí, colóquela ahí. Colóquela bien. Hoy vas a perder el miedo. Sí. Por favor, Carlito, mira, esto es algo artístico, más tipo Cirque du Soleil. Tú vas a subirte acá y te vas a lanzar de espaldas. Luego los chicos te van a levantar y te van a colocar de pie y seguimos el baile. ¿Quiénes son los chicos primero? A ver, deja ver. A ver, los chicos. Mira, Janito. Bueno, no sé si te puedan levantar muy bien. Lo van a levantar. No, es que Corozo después te raya. O sea, sí, es que él ahí. No, pero dos y dos. No, no es así. Él cae y cuando cae, ustedes lo levantan. Tienen que levantarlo. Perdón, tengamos un ratito aquí. Ensayen cómo lo van a levantar. A ver, por ejemplo, yo caigo de acá arriba, ¿no? Yo caigo. ¡Pum! Eso, ya. Me levantan. ¡No, así no! ¡Caracho! Bueno, casi mejor, me matan mejor, un punto. No. Mejor, Edu. Primero. ¿Ah? Láncese de allá. No, ya estoy. Láncese. Ya estoy, no me voy a lanzar yo como tiene que caer. ¡No coja nadie allí! Eduardo, te la usted sí tiene que lanzar. Simplemente se deja caer para atrás. Déjate caer. Y cuando se levanta. Me tienen que dejar de frente a la cámara. O sea, me dan vuelta en el aire. Okay. Aterrizo, pero con elegancia, no como saco de papa. Como show. Vaya, chinito. Show. Entonces, me levanta, muy bien. Así, me dan vuelta. Así, y así. Y ahí sigue el show. Ok. ¿Listo, Carlos? Arriba, por favor. Aguántale la colchoneta, Ñaño, por favor. Por favor, Carlitos. De arriba, claro, de acá. De arriba, Carlitos. Y yo digo, ustedes, el único, el inigualable. Y tú haces chan y tan. Acá arriba. No, si vas acá en la colchoneta. Por si acaso ya llegó la ambulancia. ¿Ah? ¿Corozo para quién? No. A ver, de espalda. ¿Ok? ¿Listo? No, pues tiene que caer en la colchoneta. Ah, ya, cae en los brazos. Ok, está bien. La colchoneta es por si se va en banda, ya. No es como rockero. Es como divo. De espalda. Listo, señor, espérate. Ey, Ñaño, cuidado, me embragas ahí. Pega más los brazos, sí. ¡Uy! Oiga, y el resto del cuerpo. Más atrás, pues. Pero tú. Necesitamos dos aprieta, manos. Aprieta. Ahí sí. Aprieta, siempre aprieta. Chicos, vamos, eso me gusta. Listo, guacho, pero aquí, sale así como así, sí. Enfócame. Señores, Charlie, esto es. Espera, paren. No me puedo. Chicos, silencio. Esto es una sola vez. No ves que si se va de cabeza ya no hay más show. No eras tú el que se va de cabeza, por si acaso. Tú tienes que hacer tan. Y ahí como que todo, ¿ok? Señores y señoras, el único, el inigualable, Carlitos Menéndez. Ahora se perra, pelazo, cuerpazo, síganme los pasos. Mírame divina, bellísima, fina, cueracha, duracha, los tengo dominados. Lo que quiere es que la ponga en 4K. No te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. ¡Charlie, pila! Hoy espero este viernes nos trate como el océano trató al Titanic. Nos parta, nos hunda. Y cuando estemos abajo, nos dejemos llevar. ¡Mándala! Aquí no me bajo. Chicos, estuvieron espectaculares. Todos los que me agarraron tienen un punto adicional, ¿ok? Y por ahí sentí una mano de más, tiene dos. No sé quiénes estaban acá atrás, fueron los del último. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me encanta que usted ya se empoderó. Obvio que sí. No, pero para mí está entre Carlos y entre Queso. Sí. Uno de los dos fue. Era los dos. No, solo. Tampoco. Sentí uno, tampoco. Era lo que estaba más cerca, Carlitos, los dos. ¿Cómo? Era lo que estaba más cerca. Sí, qué tal, guapísima. Me encanta ese vestido. Guillemoda se pasa como siempre. Bello, espectacular. Y usted, señor Eduardo, mientras estaba parado aquí, medio lo toqué durito. Duro. Obvio. Duro. Ya sabe, me encanta. Bienvenidos y bienvenidos ustedes también a mi artista favorito. Ya está nuestra primera participante lista para robarse el escenario.
Así es. ¿Con quién arrancamos? Arrancamos con Steven. Steven Arjona. Ricardo Arjona. Se prepara para lucirse a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Mi artista favorito es Ricardo Arjona y te lo demuestro así. El reloj de pared anunciando las 6:23. El pasado con sed y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas, la casa no es otra cosa que un cementerio de historias enterradas en fosas que algunos llaman memoria. Steven, vamos a ver qué tiene que decir el jurado al respecto, Tatiana Roa. Steven, ¿cómo estás? Oye, tu caracterización, pero tal cual, idéntico, en serio, muy bien. O sea, me gustó. O sea, Eduardo. Yo lo he visto en vivo. Claro, que le falta un metro más de altura, pero de ahí igualito, se parece igualito. Tuviste equivocaciones al final, lamentablemente, y es lo que estamos calificando. Bueno, eso a más para mí el show, pero tu interpretación estuvo muy buena. Muy bien, Carlitos Menéndez. A ver, Steven, hoy me pareció muy buena la vocalización, fue rápida la música, el riesgo fue bastante bueno, me gustó. Por ahí al final sí es verdad una equivocación, pero luego supiste rematarlo súper bien, me gustó. Ok, Steven, muy bien, excelente. Trajiste un artista que no es fácil llevar el tiempo de la voz. Sí, un poquito, vamos a bajarte un hito por ahí, pero de verdad que es muy buena mi nota para ti esta noche, muy buena. Mayensi. A mí me encantó, después de lo que vi la semana pasada, esta vez te has lucido, me ha gustado, una bonita fonomímica. Muy bien, Priscila, muy mal. Sí, hay que calificarle, pero está bonito, me gusta. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Steven. ¿Algo que quiera decir? Ya es tarde, ya no puedes. Nada, muchísimas gracias a Fernando Vélez que me ayudó con la caracterización. Me dejó, pero es idéntico. Y pues nada, siempre voy a... Ey. Bueno, y siempre se va a receptar de buena manera los comentarios del jurado, así que muchísimas gracias. Y si es que yo pasar al otro show, traeré una sorpresa más grande. Ok, muchísimas gracias, Steven y ayer.